noches tengan todos ustedes. Soy el pastor Edgar Caballero y quiero darles la bienvenida y darles gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de la clase de escatología en el segundo semestre del Seminario Bautista Misionero Mexicano Isaías Rodríguez Vázquez. Estamos en la sesión número 11ª de nuestro curso de segundo semestre y yo quiero, antes que nada, permitirme tener una palabra de oración, una breve palabra de oración, como hacemos en cada ocasión en el salón de clase. Cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, necesitamos ir a Él para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro personal. Así de que les invito para que ahí en donde estén, cierren sus ojos, inclinen su cabeza y tengamos una palabra de oración. Amado Dios, en esta hora, como en cada ocasión que tenemos una sesión de estudio en el seminario, queremos venir ante tu presencia para rogarte, Señor, que Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, tus hijos, sea siempre nuestro maestro personal por excelencia. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que en los próximos minutos, al escudriñar tu palabra y al estudiar textos de apoyo basados en tu palabra también, podamos traer bendición, edificación, reto y aplicación a nuestra vida para la alabanza de tu gloria. Te doy gracias, Señor, por los estudiantes y por los maestros del seminario. Te doy gracias especialmente por aquellos que han decidido tomar el reto de llevar este curso. Y gracias, Señor, por todas las personas que de alguna manera sean bendecidas al seguirnos estudiando tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y esta noche, como he mencionado, quiero decirles que vamos a estar estudiando la sesión número 11ª de nuestro curso del segundo semestre de escatología. Pero para beneficio de los alumnos y para beneficio de aquellas personas que nos sigan por curiosidad o por primera vez, es la primera vez que estamos utilizando este medio para impartir esta clase, quiero dar un breve repaso, una breve revisión de lo que hemos visto hasta ahora. Así es de que partiendo como nuestro punto de partida, nuestro punto inicial es saber qué es lo que entendemos por escatología. Es una palabra que se entiende de alguna manera técnica y tiene que ver con las cosas finales. Nosotros definimos escatología como el conjunto de creencias y de doctrinas que están relacionadas con la vida después de la muerte y el destino último del ser humano y del universo. Eso es lo que definimos como escatología, lo que creemos y lo que enseñamos con respecto a las cosas futuras. Y el objetivo general de nuestro curso de escatología, los 4 semestres que dedicamos a estudiar las cosas futuras, el plan eterno de Dios para el fin de los tiempos, es brindar un panorama de todos los eventos futuros dentro del plan de Dios y brindar herramientas, sobre todo, para una correcta interpretación. Las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, por el tema famoso del coronavirus, hacen pensar a algunos que estamos en el final de los tiempos. Bueno, necesitamos ver qué es lo que dice la Biblia al respecto y estar tranquilos y confiados, sabiendo que Dios tiene el control y que Dios tiene un plan para todo lo que pasa en nuestro alrededor. Ahora, para este curso en particular, nosotros tenemos un objetivo trazado, que es conocer las posiciones principales con respecto a ciertos eventos, lo que se llama el presente siglo, lo que se llama el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la gran tribulación y la relación que puede haber con la Iglesia y con Dios el Espíritu Santo. A la par, en nuestro curso para los estudiantes regulares, vamos tomando el reto de ir escribiendo a mano el libro de Apocalipsis. Tomamos una libreta, escribimos de nuestro propio puño el libro de Apocalipsis y ahí vamos encontrando riqueza para nuestra vida. Y haciendo un recuento de lo que hemos visto a través de este tiempo, yo quiero decirles que en el primer curso de escatología, tal vez pueden ver ahí en la pantalla, tenemos primero los métodos de interpretación. Esto es muy clave y es fundamental, porque dependiendo del método que uno utiliza para interpretar la Biblia, es la conclusión a la que vamos a llegar. Podemos observar ahí que hay 2 grandes métodos de interpretación: el método literal
o el método alegórico. Para los alumnos de este curso, yo confío en que ellos tienen claro que nosotros debemos interpretar siempre la Biblia, salvo dos excepciones. Y a mí me gustaría que los que nos están siguiendo ahora, les vamos a pasar lista, pongan ahí presente, digan cuáles son esas dos excepciones, pónganlas por escrito, nos va a dar gusto tener su respuesta. Pero yo las voy a mencionar para beneficio de quienes no son alumnos. Usted debería interpretar la Biblia siempre, siempre, siempre de manera literal, a menos de que su interpretación sea absurda o sea contradictoria. Nosotros debemos entender la Biblia entonces de manera natural. En contraposición a este método de interpretación está el método alegórico o de sentido figurado o espiritualizado. Y el gran peligro de interpretar la Biblia de forma alegórica estriba en que la interpretación va a ser conforme al límite de la imaginación del intérprete. Si usted toma el método alegórico, la Biblia puede llegar a decir lo que a usted le dé la gana y no va a haber ninguna restricción, porque todo queda en su libre imaginación. Así es de que nosotros podríamos llamarnos literalistas en la interpretación de la Biblia. Luego entonces, también estudiamos el semestre pasado la historia de la interpretación, y ahí nos dedicamos a ver cómo desde el principio de la humanidad, desde el principio de la interpretación en la misma Biblia, allá vemos en el libro de Nehemías capítulo 8 a Esdras diciendo que cuando volvieron de la cautividad y tomaron los libros de la palabra de Dios, pusieron el sentido, es decir, el primer sentido, el sentido literal que tenía la escritura a la hora de leerla y enseñarla. Luego, en ese curso, vimos las consideraciones generales para la interpretación. Interpretamos palabras, interpretamos el contexto, es decir, lo que va con el texto, interpretamos de manera histórica, gramática, claro que hay lenguaje figurado también en la escritura, pero cuando hay simbolismo, cuando hay lenguaje figurado, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y luego, en cuarto lugar, en el cuarto capítulo de estudio, vimos la interpretación de la profecía. Hablamos de métodos, hablamos de reglas para interpretar la profecía y dentro de ello también las observaciones fundamentales para poder entender cómo interpretar la profecía bíblica. Pero también, después de esto, en el primer semestre, los alumnos podrán recordar que vimos los pactos. Los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Y decíamos, ¿se acuerdan? A ver si alguien puede ponernos por ahí en algún mensaje los rasgos distintivos de los pactos, que son cuatro. Es decir, pactos literales, incondicionales, eternos, y estos pactos Dios los quiso hacer con la nación de Israel. Hay algunos pactos condicionales, hay otras restricciones y temas específicos para los pactos, pero los grandes pactos necesitamos conocerlos, es decir, qué Dios le prometió a su pueblo Israel en el pasado, y de esa manera nosotros podemos entender por qué las cosas van a suceder en el futuro. Es decir, miramos allá atrás las promesas que Dios le hizo a Abraham, las promesas que Dios le hizo a David, las promesas que Dios hizo con el pueblo de Israel en el pacto palestino y luego en el llamado nuevo pacto. Y con base en todo ello, entonces podemos mirar ahora sí a los eventos por venir. Ya entrando a nuestro curso de este semestre, estuvimos estudiando en el capítulo 9 el curso del presente siglo. Este presente siglo que comienza con la primera venida del Señor Jesucristo a la tierra y terminará precisamente cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Está presente siglo que es denominado en la Biblia como mal, el presente siglo mal. Luego estudiamos las doctrinas con respecto al arrebatamiento. Y allí, si podemos enfocar a la pantalla auxiliar, a la pantalla de apoyo, estamos hablando del concepto de el traslado, el rapto, o mejor, más bíblicamente dicho, el arrebatamiento. Y hay dos grandes escuelas, los que hablan del traslado en función de quiénes se van y quiénes se quedan. Es decir, los sujetos que son objeto del traslado. Y hay quienes piensan que solamente aquellos que estén perseverando y luchando de alguna manera intensa por evitar
a toda costa cometer cualquier pecado, cualquier falta, son los que seguirán en el llamado arrebatamiento. Pero aquel que esté relajado, aquel que esté sin afanarse por vivir para la gloria de Dios, entonces ese se va a quedar en el arrebatamiento. Eso es lo que enseñan los partidarios del traslado parcial. Y claro que esa doctrina es respetable, pero tiene muchas fallas a la luz de la Biblia. La más grande es que no entiende el significado de la muerte del Señor Jesucristo, de su sangre derramada una vez y para siempre, para dar perdón perfecto y total y salvación eterna para todo aquel que cree en él. Pero luego hay otras posiciones con respecto al traslado, también llamado rapto o arrebatamiento, que tienen que ver con el momento en el que tendrá lugar. Y hay tres grandes posiciones entre algunas otras. La principal o la primera sería la posición del traslado post-tribulación. Es decir, hay una escuela de escatólogos o estudiosos de la profecía que dicen que el arrebatamiento va a tener lugar después de la tribulación. Es lo que sería traslado post-tribulación. Ahora, eso no tiene mucho sentido porque diríamos de una manera muy simple, pues ¿para qué te vas si ya vas a venir otra vez? Porque precisamente al final de la tribulación tendrá lugar la segunda venida del Señor. Luego hay otros que toman un término medio y ubican el arrebatamiento o traslado durante el tiempo de la tribulación. Pero nuestra posición, lo que nosotros creemos que claramente enseña y explica la Biblia, es que los cristianos, si Cristo viniera ahora, seremos arrebatados antes de que tenga lugar lo que se denomina como la gran tribulación. Nosotros somos pretribulacionistas, o llamamos traslado, arrebatamiento o rapto antes de la tribulación. Y dicho esto, entramos ahora sí a nuestra sesión de hoy. El tema que nos atañe para el día de hoy es cuál es la posición de la iglesia con respecto al traslado. ¿Qué va a pasar después de que la iglesia sea arrebatada? Y quiero anticiparles que en los próximos sesiones de nuestro estudio estaremos hablando de la gran tribulación, de la relación que tiene la tribulación con la iglesia y la relación que tiene la tribulación con Dios, el Espíritu Santo. Así es de que para entrar en materia a nuestra sesión de hoy, ya propiamente dicho, estaremos estudiando los eventos que están relacionados con la iglesia después de el traslado. Yo quiero decir de manera muy clara, muy puntual y determinada que el próximo evento en el calendario profético de Dios es el arrebatamiento. No sabemos cuándo. Puede ser en este instante que estamos hablando o podría ser dentro de 500 años, no lo sabemos. Pero la Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo vendrá en las nubes. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo, es decir, todas aquellas personas que murieron habiendo antes en vida puesto su fe en Jesucristo, habiéndose arrepentido y habiendo creído en Jesucristo como Salvador, serán arrebatados primero. Y luego Pablo decía, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así es de que ese es el evento que estamos esperando y anhelando todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Lo que está pasando ahora son señales, no definitivamente. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando hoy en día es infinitesimal con la mortandad, con la adversidad, con el sufrimiento, con todas las devastaciones terrenales que vendrán después de que la iglesia sea arrebatada. Pero es otro tema que veremos en nuestra próxima clase. Por ahora, nosotros podemos ubicarnos en dos eventos que tienen lugar justamente después del arrebatamiento de la iglesia. Y el primero de ellos es el tribunal de Cristo. Nosotros tenemos como texto base la palabra de Dios, la Biblia. Pero como un buen, muy buen texto de apoyo, el libro que se llama Eventos del Porvenir, de J. Dwight Pentecost. Y allí, en la página 169 del libro de Eventos del Porvenir, está precisamente el capítulo 14. Y en ese libro podemos leer, en el primer párrafo,
Hoy, gracias a Dios, me acompaña aquí Oscar Yair, Martín Cervantes y mi hijo Caleb, que me están apoyando con esta transmisión. Así es de que para cambiar de voz, le voy a pedir a Yair que nos ayude a leer el primer párrafo de la página 169, por favor, Yair. Hay dos eventos escritos en la escritura con los cuales la iglesia será relacionada seguidamente después del traslado, que tiene una significación escatológica especial: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Muy bien, gracias, gracias, Yair. Entonces, nosotros tenemos estos dos eventos que debemos entender y saber que tienen relación con la iglesia. Hay tres palabras clave que utilizamos en nuestro curso de escatología y que los alumnos yo sé que las conocen muy bien, para poder bosquejar de una manera sencilla y clara el libro de Apocalipsis y no salir con malas interpretaciones. Y esas tres palabras son, la primera de ellas, iglesia; la segunda de ellas, tribulación; y la tercera de ellas, reino. Usted puede recordarlas fácilmente: iglesia, tribulación y reino. Y yo quiero decirles que si usted fuera al libro de Apocalipsis, vería este detalle interesante. Los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis tienen que ver con el periodo de la iglesia, las cosas que ha visto y las cosas que son. Pero a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, precisamente dice el texto, después de esto, después de esto. Y cuando dice después de esto, entonces el Juan, el apóstol, escucha una voz del cielo que le dice: sube acá. Él, simbolizando a la iglesia, siendo un apóstol de la iglesia de Jesucristo, es llevado arriba al cielo. Y entonces lo que él ve en el cielo es el trono de Dios. Dice el capítulo 4 que Juan ve el trono de Dios. Luego, en el capítulo 5, vemos el rollo en el cielo. Y esto podemos decir que es el rollo de los juicios de Dios contra los moradores de la tierra. Es así que al llegar al capítulo 6, nosotros tenemos que empezar a hacer un ejercicio como si estuviéramos moviendo la cabeza, mirando al cielo, mirando a la tierra, para ver si lo que ocurre está teniendo lugar en la tierra o si está teniendo lugar en el cielo. Pero ¿por qué les comento esto? Porque es valioso, muy valioso, poder bosquejar el libro de Apocalipsis para no caer en malas interpretaciones. Así es de que a partir del capítulo 6 propiamente y hasta el capítulo 19, tenemos la narrativa de lo que se llama la gran tribulación. Quiero pedirles que escuchen muy bien esto. El capítulo 6 de Apocalipsis y hasta el capítulo 19 de Apocalipsis es la explicación de un solo versículo de la Biblia. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Hoy está conmigo también, les decía el hermano Martín Cervantes, y le voy a pedir que nos ayude a leer Daniel, capítulo 9, versículo 27. Escuchen ustedes, por favor. Y otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que en el estudio bíblico profético se conoce como la semana 70 de Daniel. Una sola semana de años. Y precisamente Daniel 9:27 habla de esos 7 años que vendrán sobre la tierra, derramando la ira de Dios contra los moradores de la tierra, y que está también determinado para el cumplimiento final de los pactos de Dios que Él hizo con el pueblo de Israel. Así es de que a nosotros tener ubicado en Apocalipsis desde el capítulo 6 y hasta el 19 la gran tribulación, podemos entender esto, y es clave, que del capítulo 1 al capítulo 3 vamos a encontrar el periodo de la iglesia. Ese periodo corresponde al tiempo desde que el Señor Jesucristo vino y fundó la iglesia hasta que nosotros seamos arrebatados. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos aquí, el Señor está teniendo paciencia y paciencia y paciencia por la humanidad para que se arrepientan y crean en Él. Pero va a llegar un momento en el juicio del tiempo de la gracia de Dios que hoy vivimos,
en donde Dios quitará a su pueblo, Dios quitará a todos los comprados por la sangre de Cristo, y entonces empezará el despliegue de la ira de Dios, que es Daniel 9:27, explicado en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Así es que durante esos 7 años de tribulación, durante esos capítulos 6 hasta el 19, yo le voy a retar y le voy a invitar a que haga algo. Busque la palabra iglesia. ¿Y sabe cuántas veces lo va a encontrar? Ninguna. Nunca va usted a encontrar a la iglesia en la tribulación. Es interesante esto, porque la palabra iglesia solamente aparece 20 veces en el libro de Apocalipsis. 19 veces se menciona la palabra iglesia, capítulo 1 al 3. Y una vez se menciona del capítulo 20 al 22, y tiene que ver en retrospectiva con el, precisamente el periodo que estamos hablando. Y tiene que ver en la ubicación del tiempo del reino. Así es de que para enfocarnos en nuestra sesión de hoy, después de ver todo este panorama, estábamos hablando del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo tiene que ver con lo que pasará en el cielo con la iglesia durante estos 7 años que la tierra esté sufriendo la ira de Dios. Allí en nuestro libro de texto, en el libro de Pentecostés, también en la página número 168, está citando respecto al tribunal de Cristo dos pasajes de la Escritura, segunda a los Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Te voy a pedir, Oscar, que leas por favor el párrafo 2 de la página 169. Sí, aunque en este último pasaje la lectura corregida es tribunal de Dios, se declara que los creyentes han de ser llevados a un examen ante el Hijo de Dios. Este evento se explica con mayores detalles en 1 Corintios 3:9-15. Un asunto de tanta seriedad demanda cuidadosa atención. Muy bien, gracias, Oscar. Hay dos pasajes en la Escritura. El primero de ellos es 2 a los Corintios capítulo 5 y verso 10. El segundo es Romanos 14:10. Y dicen de esta manera, yo voy a leer 2 a los Corintios 5:10 y le voy a pedir a Martín que por favor busque Romanos 14:10. Dice de esta manera Pablo a los Corintios, dice, porque es necesario que todos nosotros, Pablo le está hablando a los cristianos en Corinto, dense cuenta que no dice, porque es necesario que todo el mundo, pero dice, porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, los comprados por la sangre de Cristo, comparezcamos, y luego dice, ante el tribunal de Cristo. Y luego dice el propósito, para que cada uno reciba conforme lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así de que si tú eres una persona que se ha arrepentido, ya ha puesto su fe en Jesucristo, llegará un momento en el que ya sea que tú mueras o que Cristo venga, tú estés delante de Él. Y vas a comparecer delante de Él, pero esta comparecencia tiene que ver, te anticipo, con recompensas, no con juicio, no con castigo, no con reproche. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. El segundo pasaje en donde se menciona el tribunal de Cristo dirigido solamente a los cristianos, no a los incrédulos, nos lo va a compartir el hermano Martín Cervantes. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Muy bien, gracias Martín. Aquí volvemos a ver la expresión, el tribunal de Cristo. Y de aquí partimos nosotros a una frase que decimos y reiteramos vez tras vez en la clase. Los alumnos de nuestro curso lo pueden saber. A palabras bíblicas, significados bíblicos, en contextos bíblicos y nunca para contender. ¿Qué queremos decir con esto? Que una misma palabra a través de la Escritura puede tener distintos significados según el contexto. ¿Saben ustedes por qué? Si hay una sola Biblia, si hay una sola palabra de Dios, hay tantos grupos religiosos con la misma Biblia como base, pues por las reglas incorrectas de interpretación. Alguien se hace una idea preconcebida leyendo un solo verso de la Biblia y entonces toma ese verso fuera del contexto, que es decir, los versos precedentes y subsecuentes y todo el marco bíblico general. Y
Y entonces va inventando una doctrina fuera de la enseñanza real que nos da la Biblia. Un ejemplo de esto, muy sencillo, es por ejemplo con respecto a la palabra ángel. Los alumnos del curso de escatología pueden saber, y espero que lo recuerden y lo tengan claro. Cuando en la Biblia se menciona la palabra ángel, quiero que sepan ustedes que se puede referir a un espíritu ministrador al servicio de Dios. Al servicio de Dios, no de nosotros. Puede referirse a un demonio. Allá en Apocalipsis dice que peleaba Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. La palabra ángel puede referirse, también se acuerdan, al mismo Satanás, al mismo espíritu de maldad. Porque dice allí en Corintios que no es maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz. La misma palabra ángel se puede referir a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, allá en Hechos capítulo 7, creo, cuando Esteban está predicando su sermón, dice a los judíos que un ángel le apareció a Moisés en la zarza. Y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y le está llamando ángel. Y finalmente también en los mensajes a las 7 iglesias de Asia dice, escribe el ángel de la iglesia, refiriéndose al líder espiritual, al pastor. Así es de que cada uno de nosotros necesitamos recordar que si es una palabra bíblica, tengo que ver el significado bíblico, en el contexto bíblico y nunca para contender. Pablo le dijo a Timoteo, no contienda sobre palabras, porque nada aprovecha y acarrea condenación. Entonces nosotros necesitamos entender correctamente la palabra de Dios, pero para enseñarla con humildad y con firmeza y con seguridad cuando alguien quiere escuchar la verdad. Así es de que cuando hablamos del tribunal de Cristo, nosotros necesitamos entender que la palabra tribunal se usa en dos sentidos. Uno de ellos, nuestra palabra clave, es el bima o bema, ¿sí? Y entonces nosotros necesitamos entender que a veces esa palabra tribunal aparece en la Biblia como bima, pero hay otra ocasión en la Biblia en donde se dice tribunal y la palabra original es criterio. Ahora, ¿cómo le voy a hacer si yo no conozco ni siquiera lo básico del idioma griego? Bueno, pues entonces yo voy a ver el contexto de la palabra. Al ver el contexto de la palabra, entonces yo voy a poder distinguir bima de criterio. Y cuando dice Pablo, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, entonces hay un significado específico que tiene que ver con el sentido de recibir más o menos recompensas. Ahí en el inciso A de la página 168, en el libro de Pentecost, ¿me ayudas de ahí, por favor? El significado tribunal. Hay dos palabras distintas que se traducen tribunal en el Nuevo Testamento. La primera es la palabra criterion, como se usa en Santiago 2, 6. Primera de Corintios 6, 12, 4. Según Tyler, esta palabra significa el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa. La regla por la cual uno juzga o el lugar donde se hace un juicio. El tribunal de un juez, un banco de jueces. Por tanto, la palabra se refiere a la norma o criterio por el cual se imparte el juicio o al lugar donde tal juicio se imparte. Hasta ahí nada más. Entonces nosotros estamos hablando, gracias Oscar, estamos hablando allí de el tribunal, pero con una palabra que implica juicio, que implica comparecer ante un juez. Como allá al final de los tiempos, cuando habla del tribunal, o de más bien del juicio, del gran trono blanco. Pero ese juicio es para los muertos que murieron sin haber creído en Cristo. Entonces necesitamos distinguir esa palabra. ¿Por qué? Porque aunque dice tribunal, se refiere al criterión, de ahí se deriva la palabra crisis. Y ahí tiene que ver con personas que son juzgadas. Pero la segunda palabra es la que estamos diciendo, el bima. Cuando dice Pablo a los corintios y cuando dice Pablo a los romanos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, no dice criterio, dice ante el bima de Cristo. Y dice ahí Taylor, un lugar elevado, esto es el bima,
donde se sube por escalones, una plataforma o una tribuna usada como asiento oficial de un juez. Dice, como la estructura parecida a un trono. Y ese bimar, más correctamente tiene que ver con el lugar en donde se premiaba a los ganadores en los eventos deportivos. Estamos hablando de los eventos relacionados con la iglesia después del arrebatamiento. Y decíamos que hay dos palabras clave, una es bimar y otra es criterión. Bimar tiene que ver con recompensas y criterión tiene que ver con juicio. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay frases que a veces utilizamos entre la cristiandad que suenan bien, pero no tienen sustento bíblico. Por ejemplo, cuando alguien llega a utilizar como amenaza o advertencia de castigo, pero algún día vas a dar cuentas a Dios. Lo cierto, con base en la palabra de Dios, es que cada día de nuestra vida terrenal, a cada instante, estamos ante la presencia de Dios y estamos dando cuentas a Dios. Pero cuando un cristiano muere y va a la presencia de Dios, y luego cuando llegue el momento del arrebatamiento y el cuerpo de ese muerto sea levantado, glorificado, y los que vivan en ese tiempo o vivamos, seamos arrebatados y estemos ante la presencia de Dios, de ninguna manera estaremos ahí para darles cuentas al Señor con respecto a nuestros pecados. Porque el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Lo que sí es un hecho es que vamos a recibir más o menos recompensas en la medida que nosotros hayamos tenido una buena intención de corazón, hayamos sido obedientes a Dios, en la medida en la que nosotros hayamos utilizado nuestra vida para la gloria de Dios, es que podremos recibir más o menos recompensas, pero nunca juicio, nunca castigo, nunca criterio. Así es de que es importante tener claro el significado del tribunal de Cristo con respecto a los cristianos, que tendría que ser la palabra bimá. Pero luego tenemos también en qué momento será llevado a cabo el tribunal de Cristo. Y allá en Lucas 14:14, hermano Martín, ¿me ayudas a leer, por favor? Lucas 14:14 nos dice en qué momento será. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dense cuenta de esta manera que allí hay una expresión muy importante. Serás recompensado en la resurrección de los justos. En la resurrección de los justos. Los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Y tanto el espíritu del creyente como el alma del creyente, la parte inmaterial, son eternas. Pero lo que resucita entonces es en el cuerpo del creyente. Cuando una persona muere, exhala su alma, exhala su ser inmaterial y el cuerpo inerte va a la tierra. Y entonces hay una promesa, te será recompensado en la resurrección de los muertos. Entonces esa recompensa es señalada para una persona creyente, es cuando resuciten los muertos en la presencia del Señor y estén allá en el tribunal de Cristo. Allá en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 17, dice también: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Y ese pasaje nos ubica en el lugar donde tendrá el evento, donde se llevará a cabo el tribunal de Cristo. Dice ahí, seremos arrebatados en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Allá el apóstol Pablo a los corintios les dijo que conocía un hombre, dice, si en el cuerpo no sé, fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. Y nosotros podemos entender entonces, con base en la palabra de Dios, que hay un primer cielo, que es lo que nosotros vemos cuando levantamos nuestra cara hacia arriba, vemos las nubes, vemos el cielo. Hay un segundo cielo, que es todo el universo conocido, y aún el no conocido, que el hombre no ha alcanzado a descubrir, que nos habla, entre otras cosas, de la inmensurable grandeza de Dios. Pero hay un tercer cielo, en donde está Dios, en donde están los seres espirituales.
Y entonces, en alguna manera, cuando los muertos en Cristo resuciten, cuando los cristianos que vivamos en el tiempo de que Cristo venga, sea ahora, no sabemos cuándo será, seamos arrebatados, entonces allí en el cielo tendrá lugar el Bimá de Cristo, el Tribunal de Cristo. Ahora, nosotros también necesitamos saber quién será el que dé las recompensas, quién va a ser el juez en el Bimá. Y allá en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, aclara que este examen es realizado ante la presencia del Hijo de Dios. ¿Tienes, Martín, 2 Corintios 5, 10, por favor? Así es. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y dice el pasaje, sea bueno o sea malo. Cuidado con las palabras cuando están en la palabra de Dios. No podemos malinterpretar el libro sagrado. Y cuando dice sea bueno o sea malo, otra vez no quiere decir que yo vaya a recibir algo malo. Quiere decir que mi obra, mientras yo estaba aquí en la tierra, fue una obra mala, es decir, una obra reprobada. ¿Por qué? Porque no la hice con una buena intención del corazón. ¿Por qué? Porque no la hice en apego a lo que dicta la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo realizo una obra espiritual, una obra cristiana, pero la intención de mi corazón es lucirme, es presumir, es mi vanagloria, Dios conoce mi corazón. Y entonces esa obra va a ser una obra mala, una obra reprobada en el Bimá de Cristo. ¿Quién será el juez? Y luego podemos ver también en nuestro texto que habla de los sujetos del Bimá de Cristo. Aunque ya lo hemos implicado, aunque ya lo hemos dicho, allí en la página 170 del libro de Pentecost, dice en el último párrafo de esta manera, dice, no cabe duda que el Bimá de Cristo concierne solo a los creyentes. Concierne solo a los creyentes. El primer pronombre personal ocurre con mucha frecuencia en 2 Corintios 5, capítulo 1, hasta el verso 19. Usted lo puede leer más despacio. De modo que es imposible errar en este punto. Estamos hablando entonces que el tribunal de Cristo es solamente para las personas que en vida terrenal escuchan el mensaje de salvación, entienden que Jesucristo es Dios encarnado, que Él vino a morir en la cruz para pagar sus pecados y lo invocan en arrepentimiento y fe, una vez y para siempre. Más adelante en nuestro estudio vemos cuál es la base del examen para el Bimá de Cristo. En la página 171 del libro de Pentecost dice de esta manera, debe observarse cuidadosamente que el problema aquí no es determinar si el que es juzgado es creyente o no. Eso no hay duda de ello. Si ya estás en el tribunal de Cristo es porque tú ya eres creyente. La cuestión de la salvación no está siendo considerada. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es claro, contundente, indiscutible. Es la palabra del Señor Jesucristo haciendo una promesa. El que cree, tiene. Pero dice luego, la salvación dada al creyente en Cristo lo ha librado perfectamente de todo juicio. Llevar al creyente al juicio en relación con la cuestión del pecado, ya sea los pecados de antes de su nuevo nacimiento, o los después de su nuevo nacimiento, o aún sus pecados no confesados desde el nuevo nacimiento, es negar la eficacia de la muerte de Cristo y anular la promesa de Dios, dice Dios, que nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hebreos 10, 17. Esa es la promesa maravillosa que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la base del examen? Dice allí en el último párrafo del libro de Pentecostés, en la página 171, dice, las obras del creyente son sometidas a juicio, es decir, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sean buenas obras o sean malas obras, eso es lo que se evalúa. Pero tenemos también nosotros el resultado de ese examen. Y allá en 1 Corintios capítulo 3 y verso 10 y hasta el 15, podemos nosotros ver
Con respecto a esto, ¿cuál es el resultado de este examen? Permítanme leer, dice así la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Dice, y otro edifica encima, pero luego hay un llamado, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, 1 Corintios 3 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, el fundamento de la fe, el fundamento de la seguridad del creyente, el fundamento para la salvación eterna, no son tus obras, no es tu religión, pero es Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Y luego dice, y si sobre este fundamento, es decir, sobre Jesucristo en mí, alguno edificare, y dice Pablo para ilustrar, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, tus obras y mis obras, mientras estamos aquí en la tierra como creyentes, se manifestarán. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Nunca habla de castigo. Verso 14, si la obra de alguno se quemare, es decir, son obras como hojarasca, son obras que se queman en el fuego porque fueron hechas en vanidad, en rebeldía, por soberbia, por jactancia, por presunción, dice, él sufrirá pérdida. Claro, puede sufrir pérdida de recompensa. Pero vean qué precioso dice la palabra de Dios. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Claro, habrá esa prueba de fuego, pero no para el cristiano, sino para las obras del cristiano. Ese es el resultado del examen. Ese es el resultado de la comparecencia en el tribunal de Cristo. Mayor o menos recompensa. Y la Biblia, a través de la Biblia en el Nuevo Testamento, nos hace mención, hermanos y hermanas que escuchan, de cinco coronas, cinco galardones, podemos decir. La corona incorruptible, que podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 25. Le voy a pedir al hermano Martín que nos ayude a leer ese texto despacio. Y luego le voy a pedir al hermano Oscar que nos ayude a buscar 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El que sigue. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Muy bien, dice el pasaje, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Está hablando de quienes se esfuerzan para obtener un logro terrenal. Pero Pablo dice, nosotros, para recibir una corona incorruptible. ¿Quiénes son los sujetos de esa corona incorruptible? Los cristianos que vivieron durante su vida terrenal tratando de vivir de una manera agradable a nuestro Dios. Allá en 1 Tesalonicenses 2:19, te pedí a Oscar, por favor. Sí, porque ¿cuál es nuestra esperanza, un gozo o corona de que me glorie? No lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Esa es la que se denomina la corona que Dios promete para los ganadores de almas. Ustedes son mi gozo y corona en la venida de Jesucristo, a los que Pablo había ministrado y había predicado el Evangelio de Jesucristo. Hay otra corona, un galardón, una recompensa al que tú puedes aspirar cuando estés en la presencia del Señor Jesucristo, que es la corona de vida. Allá en Santiago 1, capítulo 1, versículo 12, hermano Martín tiene el texto, escúchenlo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Un ejemplo vivencial de esto podemos verlo en el martirio de Esteban, aquel creyente que fue lapidado, que fue apedreado.
por causa de su fe en Jesucristo. Y es interesante cómo las palabras se hacen tan valiosas en la Biblia, porque la palabra para corona en el idioma original es Estefanos, de donde viene el nombre Esteban. Y precisamente esta corona de vida es para aquellos que llegan a tener que padecer por causa del Señor. Tenemos otra corona más, que es la corona de justicia, y está allá en 2 Timoteo 4 y versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué preciosa certidumbre, qué preciosa promesa tenía Pablo para él. Dice, me está guardada la corona de justicia, y no solamente para mí, pero decía, para todos los que aman su venida. Allí tendríamos que preguntarnos, los cristianos, si verdaderamente anhelamos la venida del Señor. Como dice allá en el último capítulo de Apocalipsis, en la promesa de Jesucristo, donde Él dice, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de la iglesia, la respuesta de la cristiandad, la respuesta de la esposa es, amén, sí, ven Señor Jesús. Yo estoy listo para ir contigo cuando tú decidas que vienes por mí. Esa es la corona prometida para los que están anhelando la venida del Señor. Y finalmente, hay una quinta corona muy peculiar para los siervos de Dios, para los ministros de Jesucristo. Allá en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4, hermano Martín. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, este es un vistazo no exhaustivo, ahora va a haber que leer ahí en el libro, con respecto al tribunal de Cristo. Pero yo quiero enfatizar un punto muy íntimo, muy peculiar. Allá en los últimos versículos del capítulo 4 y los últimos versículos del capítulo 5 de Apocalipsis, vemos una escena a la que yo le llamo el momento de la verdad. El momento de la verdad, porque tipificando a los cristianos perfeccionados, tipificando a los cristianos en la gloria, allá en capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 5, se refiere a 24 ancianos. Y habla de esta manera la Escritura. Dice en el verso 10 de capítulo 4, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y dice, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Habrá un momento, el momento de la verdad, en el que tú, si eres un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo, tendrás un momento, un instante, no sabemos cuánto tiempo durará. Mientras abajo tenga lugar la gran tribulación, tú estarás en la presencia del Señor. Y el Señor te va a dar tus recompensas, muchas o pocas, no lo sé, pero Él es el juez justo. Y esas recompensas no van a ser para tu propia gloria, pero van a ser tu momento de la verdad, van a ser tu oportunidad para poder poner tus galardones, para poder poner tus coronas a los pies del Señor Jesucristo y poder decirle, Señor, tu muerte por mí no fue en vano. Señor, estas coronas las pongo a tus pies para que tú recibas la honra y la gloria y para mostrarte, Señor, que aún con toda mi limitación te amé y te agradecí, aunque fuera un poco. Por eso las obras cuentan aquí en la tierra por parte de los cristianos, para que nuestras obras, para que nuestra vida terrenal tan efímera, tan pasajera y tan limitada, pueda servir para mostrar nuestro amor y gratitud a aquel que murió por nosotros. Ese es, hermanos, el estudio que tiene que ver con relación al tribunal de Cristo. Yo le voy a pedir a los alumnos que sigan estudiando esta porción tan hermosa del capítulo 14 de nuestro libro de Pentecostés. Pero luego, además, hay otro episodio que tiene lugar en el cielo que se llama las bodas del Cordero. Hay tres palabras clave que hemos mencionado que tienen que ver con el bosquejo de Apocalipsis. Ustedes las puedan recordar. Capítulo 1 al 3, hermano Martín. Iglesia. Iglesia. Capítulo 4 al 19. Hablamos, hermano Oscar. Tribulación. Y capítulo 20 al 22 tiene que ver con el reino.
Ahora, en el curso de escatología, nosotros hacemos una dosificación y los alumnos la tienen y espero que ustedes la estén siguiendo allí. Y en la contraportada de esta dosificación viene un bosquejo de Apocalipsis y ahí podemos ver la narrativa con sus respectivos temas de todo el libro de Apocalipsis. Y entonces ahí nosotros podemos ubicar perfectamente el tiempo de las bodas del Cordero narrado allá en el capítulo 19. Es decir, al final de la narrativa de la Gran Tribulación. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí para los alumnos del curso que lo saben bien, que nosotros entendemos y creemos que la Gran Tribulación que se narra desde el capítulo 6 hasta el 19 tiene una doble narrativa del mismo evento. Es decir, capítulo 6 hasta el 11, una narrativa de toda la Gran Tribulación viendo a los acontecimientos. Predominantemente vemos los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas. Siete sellos, siete trompetas, eso vamos a hablar en la próxima clase. Pero a partir del capítulo 12 y hasta el 19, volvemos a ver la narrativa de la Gran Tribulación, ahora viendo a los actores principales. Y como les digo, eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pero en el capítulo 19 y en el versículo 8 de Apocalipsis, el que lo encuentre primero lo lee, jóvenes que están aquí conmigo, o allí en donde ustedes estén siguiendo la narrativa, dice de esta manera, Apocalipsis 19:8. ¿Lo tienes, Oscar? Sí. Adelante. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien, leamos el versículo 7, por favor. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y entonces nosotros podemos ver que de la misma manera las bodas del Cordero tienen que ver con la unión entre el Señor Jesucristo y su esposa, la iglesia, allá en el cielo. El lugar lo podemos ver ahí en Apocalipsis 19:14. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y estamos hablando allá en el cielo. Y vemos quiénes son los participantes de estas bodas del Cordero. Y podemos ver que se trata principalmente del Señor Jesucristo y de su esposa, la iglesia. Dice en el libro de Pentecost, Eventos del Porvenir, en la página 174 dice, las bodas del Cordero son un evento que evidentemente envuelve solamente a Cristo y a la iglesia. Dice, se mostrará más adelante de acuerdo con Daniel 12 del 1 al 13, Isaías 26 del 19 al 21, que la resurrección de Israel y los santos del Antiguo Testamento no acontecerá sino hasta la segunda venida de Cristo. Es importante que entendamos entonces que cuando la Biblia habla de la venida del Señor Jesucristo, hay dos momentos. Una venida en las nubes para arrebatar a todos los que creyeron en Él. Y una segunda venida a la tierra después de los 7 años de la Gran Tribulación. Esta noche, en esta transmisión, yo quiero concluir llamándoles la atención a confiar en el Señor y a conocer los eventos del porvenir con un propósito especial, predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo no me puedo cansar de decir que los acontecimientos que vivimos hoy en nuestra humanidad son infinitesimalmente comparables de pequeños con lo que ocurrirá durante la Gran Tribulación. Y quiero llamarles la atención solamente a dos pasajes de la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, búscalo por favor, Oscar. Y Apocalipsis capítulo 9, versículo 18. Si ustedes tienen su Biblia, abran ahí por favor en Apocalipsis 6, 8 y 9, 18. Con nuestro bosquejo de iglesia, tribulación y reino, podemos identificar rápidamente que Apocalipsis 6, 8 y 9, 18 tienen que ver con la Gran Tribulación. 6.8 habla de los juicios de los sellos que se están abriendo.
Y la consecución de los sellos son las trompetas. 9:18 habla de las trompetas. Entonces estamos hablando de esos 7 años de gran tribulación para probar a los moradores de la tierra. Escuchen ustedes lo que dice Apocalipsis 6:8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado porque estaba sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. No sé si se alcanza a enfocar ahí. ¿Estamos bien? Muy bien. Dense cuenta ustedes lo que dice Apocalipsis 6:8. Imaginen ustedes, para tener números redondos, y Dios quiera que si fuera más, que hoy en la humanidad tenemos 7 mil millones de habitantes. Voy a hacer aquí unos números a ver si se alcanzan a ver. 7 mil millones de habitantes. Imaginen ustedes que en este instante viniera el Señor Jesucristo a la tierra. Y que los arrebatados por la sangre de Cristo, por la gracia del Señor Jesucristo, por la persona y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, fueran 1,000,000,000 de personas. 1,000,000,000,000 de personas que se van con Él en las nubes. Y eso detona en la tierra la gran tribulación. Y el hermano Oscar, donde leyó el capítulo 6, versículo 8, donde se abre el cuarto sello, lo que algunos llaman el cuarto jinete del Apocalipsis. Léelo otra vez, por favor, Oscar. Miré, y hay un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerto, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dense cuenta ustedes, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Durante la gran tribulación, en la primera parte de la tribulación, les da por Dios potestad para matar a la cuarta parte de la humanidad, que serían 1,500,000,000 de personas. 1,500,000,000 de personas, suponiendo que solamente fuera 1,000,000,000 arrebatados. Ese es un número estimado, nada más para hacer el cálculo. Pero los que queden en la tierra, después de que sean arrebatados los creyentes en Cristo, la cuarta parte morirá, la cuarta parte de toda la humanidad. Veamos ahora lo que dice la Biblia con respecto al juicio de las trompetas. Hermano Martín, por favor, ¿quieres leer? Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Dense cuenta ustedes, y si ustedes leen despacio esto en casa, se van a dar cuenta que la apertura del séptimo sello de los juicios de Dios da lugar a los juicios de las trompetas. Y dice el pasaje que leyó el hermano Martín, que por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los moradores de la tierra. Es decir, que al irse la cuarta parte con Apocalipsis 6:8, nos quedan tres tercios. Y dice que fue muerta la tercera parte. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la mitad de la humanidad que esté viviendo en la tierra durante la gran tribulación va a morir. Y va a morir de maneras espantosas. Pero lo más terrible de esto es que la Biblia dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz del mundo es Jesucristo. Y hoy estamos a tiempo, todo el que tiene oídos para oír, estamos a tiempo para reflexionar en cuanto a nuestra realidad y decirle a Jesucristo, perdóname, creo en ti como Dios encarnado. Sé que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida. Y me des perdón, salvación y vida eterna. En tu nombre y por tu sangre. De otra manera, Cristo puede venir en cualquier momento. Y si tú la rechazas, entonces vas a ser de los que se queden durante la gran tribulación. De ninguna manera con esto queremos compartir un mensaje de terror. Pero necesitamos decir todo el consejo de Dios. Y si tú vas a la Biblia y la estudias con humildad, con tu entendimiento, de manera literal, podrás constatar que esto que compartimos
en esta clase de hoy es totalmente verdad. Quiero darles gracias a todos por su atención. No abrimos ahora la oportunidad para preguntas y también ofrecer una disculpa porque es la primera vez que hacemos esto, pero esperamos de todo corazón que pueda ser de bendición y que pronto Dios nos permita volver a reunirnos de manera presencial para escudriñar su palabra. Que Dios les bendiga a todos y gracias por